Voy a poner, les voy a decir, reconozca este esquema. Es miopía, hipermetropía, presbicia, etc. Y les voy a decir, calcule la potencia. Y para calcular la potencia, ¿en qué se tienen que fijar primero? Exacto, tienen que fijarse en las unidades. ¿En qué unidades debe estar la distancia? En metros. Siempre la distancia en metros. Y lo demás es sencillo, porque yo no les voy a pedir tampoco que de memoria lo pongan. Ya saben que la fórmula yo se la estoy. Pero sí tienen que recordar que las distancias tienen que estar en metros. Si hablamos de distancia focal, en metros. Si hablamos de radios de curvatura, en metros también. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar del ojo como sistema óptico. Nuestro ojo es un sistema óptico porque forma imagen. En nuestro ojo se forman imágenes. Y gracias a esas imágenes que se forman, es que nosotros tenemos un proceso de visión. En nuestro ojo vamos a tener cuatro lentes. ¿Cuáles son estas cuatro lentes? Observen por favor aquí. Aquí esquemáticamente lo tenemos. Primer lente, desde la parte anterior hacia la parte posterior. Primer lente, la córnea. Tenemos la córnea. Y la córnea es una lente que por este lado es cóncava y por este lado es convexa. Este lado de aquí es el más externo, es en donde se pondría una lente de contacto. Este es el más externo. Y la parte posterior es cóncava. Entonces, la córnea es una lente cóncavo-convexa. Luego de la córnea tenemos un medio líquido, el humor acuoso. Como líquido también es lente. Entonces díganme ustedes, ¿qué forma tiene el humor acuoso? Como lente, ¿qué forma tiene el humor acuoso? ¿Cómo es esta cara del humor acuoso? Cóncava. No miremos esto, no. Este es el humor acuoso. Entonces, ¿esta cara del humor acuoso cómo es? Cóncava. ¿Esta cara del humor acuoso cómo es? Convexa. Entonces es cóncavo, convexo. Humor acuoso, cóncavo, convexo. Este es el cristalino. Y nuestro cristalino es así. La cara posterior del cristalino es más convexa que la cara anterior. Esta también es convexa. El cristalino es convexo, convexo. Le decimos el cristalino es biconvexo. Luego tenemos el humor vítreo. Y otra vez el humor vítreo es un medio líquido. Este humor vítreo, ¿cómo tiene esta forma? A ver, este es el humor vítreo. ¿Cómo es esta cara del humor vítreo? Cóncavo. ¿Y cómo es esta cara del humor vítreo? Convexo. Otra vez, el humor vítreo es una lente cóncavo-convexo. El humor vítreo está en contacto con la retina. La retina ya no es lente. La retina es una membrana sensitiva, es una membrana de naturaleza nerviosa. La retina está hecha de conos y bastones. La luz tiene que llegar a la retina para que pueda, estos conos y bastones puedan hacer el cambio, ¿no? De onda luminosa a un mensaje eléctrico, para que se genere ese impulso nervioso y pueda viajar hasta la zona visual de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, la luz sí o sí tiene que llegar a la retina, exactamente a la retina. Si la luz se pasa, no tenemos buen proceso de visión. Si la luz queda antes, tampoco vamos a tener un buen proceso de visión. Entonces, la luz tiene que llegar a la retina. Y va a llegar a la retina pasando por estas cuatro lentes, haciendo refracción en cada una de ellas. Otra vez, ¿cuántas lentes tenemos en el ojo? Cuatro. Tres de ellas son cóncavo-convexas y una es biconvexa. Perfecto. Además, les estoy diciendo que en cada uno de ellos se tiene que hacer refracción. Por lo tanto, cada lente va a tener su propio índice de refracción. Por ejemplo, índice de refracción de la córnea 1,37.
Índice de refracción del cristalino, 1,42. Si la luz pasa por córnea, pasa por cristalino, ¿quién forma menor ángulo de refracción? El cristalino. ¿Por qué el cristalino forma menor ángulo de refracción? Tiene mayor índice de refracción. Perfecto, entonces ustedes se dan cuenta y ya les he dicho que les voy a poner en el examen que dibujen la trayectoria del rayo luminoso. Entonces va a pasar, va a ser diferente por cada uno de los medios dependiendo de los índices de refracción. Pero en la persona que tiene la visión perfecta, ese rayo que va a pasar por cada uno de esos medios va a llegar a la retina. ¿Qué más tienen estas lentes? Tienen sus radios de curvatura. Este lado de la córnea es parte de una circunferencia perfecta y tiene su radio de curvatura. Este es el radio de curvatura, 6,8 milímetros, la cara cóncava de la córnea. Esta cara convexa también tiene su radio de curvatura. ¿Cuál es el radio de curvatura? 7,7 milímetros. Y así, cada una de las lentes tiene su propio radio de curvatura. Y esos radios de curvatura también van a determinar la refracción de la luz a través de ellos. No les estoy pidiendo que se aprendan de memoria esos valores. No les voy a pedir eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, otra cosa más. Cada una de estas lentes va a tener su propio centro óptico. ¿De acuerdo? Porque ya lo hemos explicado así. Cada una tiene su propio centro óptico. Pero si nosotros juntamos a las cuatro y hacemos que sea como una sola, vamos a tener un centro óptico general para todo el ojo. Este centro óptico para todo el ojo va a estar ubicado en el cristalino. ¿Ya? Va a estar ubicado en el cristalino. Y lo que sí se van a aprender de memoria es esto. La distancia que existe entre el centro óptico general y la retina es de 17 milímetros. Persona que tiene esta distancia, centro óptico-retina, de 17 milímetros, va a tener la visión perfecta. No tiene problemas de visión con respecto a las longitudes. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces nos aprendemos esos 17 milímetros. ¿Qué más? Aquí tenemos que hablar, para poder hablar de los problemas de visión después, tenemos que hablar de un mecanismo que existe en el ojo que se llama el mecanismo de acomodación. ¿Quién acomoda en el ojo? En el ojo, quien acomoda es el cristalino. El cristalino es una lente que es muy elástica, es muy flexible. Este cristalino, saben ustedes que está soportado por el músculo ciliar. Y el músculo ciliar es el que va a funcionar de una manera muy maravillosa, ¿no? Siempre les digo, quien nos ha diseñado, quien nos ha creado, ¿cómo ha pensado en tanto, tanto, tanto detalle que tenemos en nuestra función? Aquí vemos una más, ¿no? Ese músculo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué función tiene? La función que tiene es modificar la curvatura del cristalino. ¿Y por qué la va a modificar la curvatura del cristalino? La va a modificar dependiendo de la ubicación del objeto que estamos observando. Es una maravilla. Yo les digo, observen la punta del misti. Si les digo, observen la punta del misti, es un objeto muy alejado, muy alejado. Entonces, para observar ese objeto tan alejado, lo que hace es poner al cristalino bien planito. Porque al poner al cristalino bien planito, cuando los rayos pasen a través de él, van a formar, este es el foco, ¿no? Van a formar una determinada distancia focal que va a permitir que la imagen se ubique exactamente en la retina y podamos tener la observación nítida de la punta del bisque. Pero si ahora les decimos, observa algo aquí cerquita a tus ojos, cerquita acá a los ojos, ¿qué va a pasar
¿Qué va a pasar si tenemos el objeto aquí y el cristalino se queda planito? ¿Qué va a pasar? La imagen se va a quedar muy atrás. Cada ubicación de objeto tiene una ubicación de imagen. Entonces, si el cristalino se queda así, para un objeto cerquita, la imagen va a estar muy atrás. ¿De acuerdo? Muy atrás. No vamos a tener una observación nítida. Pero se corrige solito. En quienes no tienen ningún problema de visión, eso se corrige solito. ¿Y cómo es que se corrige solito? Se corrige solito porque el músculo ciliar va a hacer que este cristalino se ponga bien redondito. Y si se pone bien redondito, los rayos que van a llegar a él van a disminuir la distancia focal. Y si disminuye la distancia focal, la imagen se va a ubicar en la retina y van a tener una observación nítida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar mecanismo de acomodación? ¿Le vamos a decir mecanismo de acomodación? A este mecanismo de modificación de la curvatura del cristalino para la observación de objetos cercanos. ¿Ya? A eso le vamos a decir mecanismo de acomodación. A la modificación de la curvatura del cristalino para la observación de objetos cercanos. Existe una amplitud de acomodación. Existe una amplitud de acomodación. Esta amplitud de acomodación está entre dos puntos. Entre el punto próximo y el punto remoto. Entre el punto próximo y el punto remoto. ¿A qué le llamamos punto remoto? Comencemos con el remoto. ¿A qué le llamamos punto remoto? Es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Ya repito, es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Este punto remoto está ubicado a 6 metros de distancia, en un ojo sin ningún problema de visión, ¿ya? A 6 metros de distancia. ¿Eso qué quiere decir? La distancia la estamos midiendo desde el ojo, 6 metros. Si el objeto está más allá de 6 metros, no estamos acomodando. Pero si el objeto está de 6 metros hacia nuestro ojo, por ejemplo, a 5 metros de nuestro ojo, ya hemos comenzado a acomodar. Si el objeto está más cercano, más acomodación. Más cercano, más acomodación. ¿Está claro? Entonces, punto remoto otra vez. Es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Punto próximo. El punto próximo es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida. Es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Este punto próximo es interesante. En un niñito de 7 años es que pueden medir la menor distancia. En un niñito de 7 años, esto aproximadamente está a 7 centímetros medido del ojo. O sea, así cerquita. ¿Qué significa? Que si a un niñito le decimos, lee, le damos letras para que lea a 7 centímetros de su ojo, él las va a ver de manera nítida, las va a poder diferenciar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a esa edad el cristalino se va a poner bien esférico, bien redondito.
va a acomodar al máximo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede a medida que pasa la edad? A medida que pasa la edad, el cristalino se va endureciendo. El cristalino va perdiendo flexibilidad. A la edad de ustedes, aproximadamente este punto próximo debe estar entre 10 a 15 centímetros. Entre 10 a 15 centímetros, a la edad de ustedes. Si ustedes ponen las letras a esa distancia, no es que vean un borrón. Tienen que ver nítido, leer de manera nítida. Ahí estará el punto próximo. En nuestros abuelitos, ¿en dónde estará el punto próximo? Muy lejos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Nuestros abuelitos van a poder leer acá? Ya no leen acá. Porque en nuestros abuelitos el cristalino se endureció mucho más y ya no puede modificarlo. ¿Y qué tienen que hacer nuestros abuelitos? Ojo, si ellos leen, si ellos ponen las letras acá, la imagen se va a formar atrás. Y tratan de solucionar el problema. ¿Y cómo tratan de solucionar el problema? Alejándose. Porque al alejarse, la imagen va a ir adelantando y se va a ubicar en la retina. Pero hay solución, ¿no? Porque no siempre vamos a estar leyendo así. Hay solución. Tenemos que utilizar lentes. Existen lentes que permiten corregir este problema del cristalino. Ese problema se llama presbicia. Ya vamos avanzando eso, por favor, ¿no? Es la presbicia. Y todo el mundo va a tener presbicia. Y justamente eso queremos hablar. Entonces, con la edad, quien se va alejando del ojo es el punto próximo. ¿Qué dijimos que era el punto próximo? El punto más cercano que se puede observar en forma nítida utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Entonces, la amplitud de acomodación está entre el punto próximo y el punto remoto. Cuando estudiamos decimos nos cansamos estudiando. ¿Realmente nos cansamos estudiando? Sí, en el proceso del estudio sí. ¿Por qué nos cansamos estudiando? Dice, me he cansado, no nos agarramos los ojos, me duele, me molesta los ojos. ¿Nos cansamos? Sí, nos cansamos. Porque cuando estamos estudiando, está cerca nuestros ojos. Y entonces, todo el momento que estamos leyendo y estamos estudiando, nuestro cristalino estará así, pues. Y para que esté así, el músculo está funcionando. Y si el músculo hace contracción muscular, se fatiga también. Entonces, es necesario descansar cuando uno estudia. No hay que estar leyendo una hora de corrido. Hay que descansar. Hay que hacer descansar al músculo ciliar. Pero hacer descansar al músculo ciliar será pararse, irse a pasear una hora para venir a estudiar 10 minutos. No. El proceso de descansar, ¿en qué consiste? En que debemos dejar de observar lo cercano y hacer un enfoque lejano. Hacer un enfoque lejano. Hacen el enfoque lejano y está descansando el músculo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Y otra vez sigo estudiando. ¿De acuerdo? No pararse una hora, ¿no? Ya. ¿Qué te puedo decir? A ver, esto es entrada. Bien, ahí tenemos algunos valores de la amplitud de acomodación dependiendo de la edad, ¿no? Y fácilmente estamos observando que a medida que se tiene más edad, esa amplitud de acomodación va disminuyendo. La amplitud de acomodación se puede medir como longitud. Y si tenemos una longitud y le aplicamos la fórmula del inverso de la distancia focal, es lo mismo, vamos a tener dioptrías. Entonces esa amplitud también se puede expresar en dioptrías. Observen, a más edad, menos. 75 años, cero dioptrías, ¿no? Cero dioptrías de amplitud de acomodación. ¿Eso qué significa? Se alejó al máximo el punto próximo. Ya no acomoda absolutamente nada. Ahora hablamos de un ojo emétrope. ¿A qué le llamamos ojo emétrope? El ojo emétrope es el que tiene la visión perfecta. Es el que tiene la visión perfecta. Los oftalmólogos dicen 20 sobre 20, ¿no? ¿Han escuchado eso? 20 sobre 20. ¿Qué significa? El ojo emétrope
si tiene, si enfoca un objeto, significa que la trayectoria del rayo luminoso hace que la imagen para ese objeto se forme exactamente en la retina. Si nosotros hablamos de la retina, ustedes saben que existe la fovea o fobia, como le quieran decir, y ahí se tiene la visión diurna. En la fovea o fobia se tienen conos que permiten la visión diurna. ¿Qué significa tener la visión diurna? Cuando observamos los colores, la naturaleza de la superficie, etcétera, ¿no? Los bordes, la profundidad, etcétera. Toda la observación que tenemos ahora, por ejemplo, en nuestra visión diurna. Pero luego, de esa fovea, si vamos separándonos de ahí, van disminuyendo los conos y comienzan a aumentar los bastones. Y los bastones permiten la visión nocturna. Y en la visión nocturna solamente vamos a ver tonos de grises. No podemos ver colores, no podemos ver la naturaleza de la superficie, la textura, no se pueden observar esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de la visión diurna, de la visión con luz, tenemos que pensar que la imagen de este objeto se tiene que formar en la fovea o fobia. ¿De acuerdo? Y solamente ahí, no después ni antes. Si se forma ahí, es que estamos hablando de un ojo hemétrope. Pero existen ametropías. Existen ametropías. ¿Qué significa hablar de una ametropía? A significa sin. Metropía, medida. Sin la medida correcta. ¿De acuerdo? Una ametropía es que el ojo no tiene la medida correcta. ¿Y cuál es la medida correcta? Esos 17 milímetros que les dije. 17 milímetros que existen entre el centro óptico general y la retina. Entonces, cuando decimos ametropía, ese va a ser el problema fundamental. ¿Qué ametropías tenemos? Una ametropía con bastante prevalencia en las personas es la miopía, ¿no? Esa es la prevalencia que se tiene en los problemas de visión, la miopía. ¿Cuándo una persona va a tener miopía? ¿Cuándo va a tener miopía? Cuando la distancia centro óptico retina sea mayor que lo normal, sea mayor que 17 milímetros. Repito, una persona tiene miopía cuando la distancia centro óptico retina es mayor que lo normal. Por lo tanto, si nosotros ponemos un ojo con 17 milímetros, porque ahí se va a formar la imagen, en un ojo miope, ¿en dónde resulta la imagen? Antes de la retina. Se dice que para un ojo miope, la distancia focal de la imagen, la distancia focal de la imagen es menor que lo normal. Es menor que lo normal. Ya sabemos qué cosa es distancia focal. ¿De acuerdo? La distancia focal la medimos entre el centro óptico y el foco, dijimos. Para nosotros el foco va a ser la ubicación de la imagen. Entonces, en un ojo miope, la distancia focal de la imagen es menor que lo normal. Pero para tener una distancia focal menor que lo normal, ¿cómo será la potencia de nuestras lentes? Porque tenemos cuatro lentes en el ojo. ¿Será menos la potencia o será más la potencia? ¿Menos que lo normal o más que lo normal? ¿Cómo será la potencia de nuestras lentes en la miopía? ¿Tienen de dónde sacarlo? Potencia es igual a 1 sobre distancia focal. Entonces, si la distancia focal es menor, la potencia es mayor. La potencia es mayor. En un ojo miope, las lentes son muy potentes, muy potentes. Y al ser muy potentes, hace precisamente de que se tenga menos distancia focal. La imagen no llega a la retina. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Otra vez entonces.
¿Cuándo se tiene miopía? La longitud, centro óptico retina, mayor que 17 milímetros. ¿Cómo es la distancia focal de la imagen? Menor. ¿Cómo son las lentes? De mayor potencia. ¿Y qué ve bien esta persona? ¿Qué ve bien esta persona? Miren, tenemos el objeto. Si el objeto está aquí y la imagen está aquí, no tiene visión normal. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Acercarse. Si se acerca, esto retrocede. Si se acerca, esto retrocede. Entonces, una persona que tiene miopía ve bien de cerca, mas no ve bien de lejos. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cómo corregimos el problema? Con lentes, ¿no? Los médicos nos miden el problema de visión. Se puede medir el problema de visión, ahorita les digo cómo. Se mide y hay que corregirlo. ¿De acuerdo? Ya. Vamos por partes. Todas las personas no tienen la misma potencia de miopía. Hay personas que tienen más miopía y otras personas que tienen menos miopía. Y aquí les hago una pregunta. A ver, por un punto sobre el examen. Claro, recién despierta. A ver, por un punto sobre el examen. Una persona que tiene miopía realizará mecanismo de acomodación. ¿Por qué? Levante la mano quien quiera. Porque me diferencia la distancia que tiene. Sí, porque la única diferencia en su mecanismo ocular es la distancia de la vista. Okay. A ver, yo los escucho. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar? A ver, un ojo miope hace acomodación. Ya les he hablado, les acabo de hablar de la acomodación. No, porque ve bien. ¿No? Porque ve bien. ¿Quién más quiere hablar? No les digo ni sí ni no, perdónenme, pero es que quiero escucharlos porque les voy a poner punto. Yo digo que sí, porque puede recuperar que la miopía no se ve más grande. Pero también. Ya, ¿quién más quiere hablar? Yo creo que no, porque el mecanismo de acomodación justamente hace que puedas ver mejor de cerca. O sea, va a funcionar para equilibrar el cristalino. Si una persona miope ve bien o ya está acercando, ve bien de lejos para lograr la imagen en la retina, funcionaría, pero en menos cantidad que una persona sana. Y bueno, o sea, cuando lo hicieron, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar? Ya está. A ver. Un ojo miope debe acomodar. Regresamos a qué cosa es acomodación. Acomodación es aumentar la curvatura del cristalino para la observación de objetos cercanos, ¿no? Yo les dije, si el cristalino está planito y tienes un objeto aquí, ¿en dónde se forma la imagen? Atrás. Y entonces el cristalino se tiene que poner redondito, ¿para qué? Para disminuir la distancia focal y hacer que la imagen esté aquí. Entonces, si este ojo que tiene miopía acomoda, si hace que esto sea redondito, ¿qué es lo que va a lograr? Que el objeto se vaya más adelante todavía. Se vuelve más miope. Si acomoda, se va a volver más miope. Entonces, no debe acomodar. No debe acomodar. Porque si acomoda, disminuye mucho más la distancia focal de la imagen. La imagen se va a ir más adelante, se va a volver más miope. Entonces, ¿en dónde estará, que ya es hora, en dónde estará el punto remoto de un ojo miope? ¿Más cerca al ojo? ¿Más lejos del ojo? Más cerca al ojo. Él no puede comenzar a acomodar desde los 6 metros.
porque se acomoda desde los 6 metros, va a ser más miope. Entonces el punto remoto en el ojo miope está más cerquita al ojo. ¿Y qué es lo que miden los médicos? Los médicos lo que miden es la distancia del punto remoto. La distancia del punto remoto. Digamos que este es el punto remoto. Le ubican eso, la distancia del punto remoto. Y entonces van a poder calcular la potencia de miopía. Y la potencia de miopía va a ser 1 sobre la distancia del punto remoto. 1 sobre la distancia del punto remoto. Si el punto remoto está más cerquita al ojo, es más miope. ¿De acuerdo? Va a tener más miopía. Si está cerca a los 6 metros, menos miopía. ¿De acuerdo? Y otra cosa más. Si yo digo que esto es el lente y es 0, y esto es positivo y esto es negativo, ¿qué signo tiene el punto remoto? Negativo. Por lo tanto, la potencia de la miopía va a ser negativa. A la miopía siempre se le asigna el signo negativo por ubicación del punto remoto. ¿Con qué se corrige la miopía? Con lentes divergentes. ¿Por qué? Aquí miren, ¿por qué? Ya terminamos con esto. ¿Por qué se corrige con lentes divergentes? Aquí tendríamos que poner una lente de este tipo. Porque la lente divergente, ¿qué hace? Recuerden que los rayos se han unido y ahí está la imagen. Para yo llevar esta imagen aquí atrás, ¿qué tengo que hacer? Separar los rayos. ¿Y cuál es la lente que nos separa rayos? La divergente. Entonces, al separar los rayos, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que la imagen retroceda y se ubique en la retina. La perfecta corrección, eso escriba, la perfecta corrección se logra cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo. Repito, la perfecta corrección se logra cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo. Dijimos que este es el punto remoto. ¿En dónde está el foco de esta lente? Eso ya lo hemos estudiado. ¿En dónde está el foco de esa lente? Si acá los rayos se separan, todos se separan, ¿en dónde está el foco de esa lente? Antes. Ahí está el foco. Entonces, si el punto remoto coincide con el foco, se logró la perfecta corrección. Y eso lo miden los médicos. A veces nos dan los lentes y por ahí nos ayuda y nos corrigió algo, pero no está perfecto. Y ahí lo dejamos. Nosotros debemos volver a llevar los lentes para que midan si exactamente se está logrando la buena corrección. ¿Y cuándo se logra la perfecta? Cuando se hace esto. Esas son las mediciones que hacen los oftalmólogos. ¿Se entendió? Vean. Para la siguiente estudian hipermetropía, que es exactamente opuesta a la miopía. Ahí nos quedamos.